Amigos, ¿cómo están? Espero todos se encuentren muy bien. Sean bienvenidos una vez más a mi canal y los invito a que se queden a ver el siguiente video. Ok, ya estamos de regreso, amigos. Estoy súper contenta. Si esta es su primera vez en mi canal, mi nombre es Stephanie, soy originaria de México y actualmente me encuentro viviendo en Canadá. Así que si todavía no te suscribes, te invito a que le des clic al botón de suscribir y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y bueno, como ya lo leímos en el título, el día de hoy nuestro video es de trajes de baño. Sí, señores, trajes de baño. ¿Por qué? Porque cada vez ya nos estamos acercando a esa temporada. Y bueno, la marca que vamos a estar utilizando el día de hoy es Shein. Hay muchas maneras de pronunciarlo, así que vamos a iniciar. Como ustedes saben, y si no lo saben, se los voy a comentar. Me encanta mucho el animal print. Y bueno, este es un bikini de dos piezas. Y me encanta porque los dos se pueden ajustar. Vamos a probarlo. Okay, vamos con nuestro segundo traje de baño. La verdad es que estos tonos ahorita van a estar muy de moda. Es un rosa, tiene un estampado súper bonito. Estas son tres piezas, es un bikini muy normal. Me gusta el hecho de que se puede ajustar igual tanto la parte de abajo como la parte de arriba. Y este trae como una faldita, está súper coqueta. Déjenme les... Ah, ahí está. Está súper coqueta, me encanta. Y se puede ajustar también, así que queda un poquito más arriba. Vamos a probarlo. Ahora el video, ¿les gusta? ¿No les gusta? ¿Les gusta más el animal print? ¿Les gustan los colores más claros? Vamos con nuestro tercer traje de baño. La verdad, está como súper raro porque es una sola pieza. Me encantó la parte de arriba. Está súper coqueto. Tiene una falda que viene adjunto con la parte de arriba. Entonces se me hizo súper interesante. La verdad es que está súper coqueto. Pero el hecho de que no se pueda quitar esto, no sé cómo lo vaya a utilizar. A lo mejor lo utilice nada más para unas fotos, a lo mejor si voy a desayunar, a comer, no sé. Pero bueno, vamos a probarlo. Para ir a un brunch, a la playa. La verdad, me gusta para eso, pero definitivamente no me broncearía con eso. Estaría como muy raro las rayas como quedarían, no sé. No sé, pero esa es mi opinión. ¿Ustedes qué piensan? Escríbemelo en la descripción. Y vamos con el último traje de baño. La verdad, no podían faltar las flores esta temporada. Los colores claros. Me encantó que obviamente el pantalón es transparente, pero sigue teniendo un estampado. El hecho de que tenga como estos olanes a los costados, bueno, me enamoré.
Y obviamente trae el traje de baño, así que estas son tres piezas. La parte de arriba es un strapless, eso me gustó mucho. Nada más que tengo mis dudas, igual, no sé, obviamente no tiene soporte. No sé si me voy a bajar, ya sabes, va a pasar una ola o algo y ¡woo! No tengo nada. Y bueno, el bikini, obviamente ese es un bikini a la cintura. Eso está padre. Así que vamos a probarlo. Espero que les haya gustado el video el día de hoy y espero que me escriban sus comentarios, qué les gustaría ver, qué tipos de marcas, qué tipos de trajes de baño, así que los leo. Les mando un fuerte abrazo, que tengan un bonito día. Bye, nos vemos en el siguiente video.